Hoy te voy a platicar acerca de las mejores plantas para los bochornos de la menopausia. Vamos a comenzar con una planta que se llama ruibardo siberiano. Esta planta es probablemente de las que tienen más evidencia para generar beneficios en el tema de los calores que se generan durante la menopausia. Llega a receptores estrogénicos y ayuda a calmar todos estos flashes que le llaman en mujeres que están en menopausia. Las dosis varían dependiendo de la severidad de la intensidad de los calores que sienten. Sin embargo, podemos comenzar desde dosis en torno a los 150 miligramos y se pueden ir subiendo dependiendo de las necesidades de cada mujer. Entonces, el ruibardo siberiano es una de las plantas que necesitas conocer si estás padeciendo calores por la menopausia. El siguiente es el cohosh negro. Esta planta también tiene potentes efectos en la regulación de los niveles de estrógeno y de la activación de los receptores estrogénicos, disminuyendo las molestias de la menopausia, como los calores, que es una de las principales quejas que tienen las chicas que están en menopausia. Por lo tanto, en el caso del cohosh negro, se sabe que también tiene efectos protectores contra el cáncer de mama por estos efectos de activación y de protección de los receptores estrogénicos. Por lo tanto, el cohosh negro es otra de las herramientas que puedes utilizar para mejorar las molestias de la menopausia, particularmente los calores que pueden dar. La siguiente planta es el Dong Quai. Esta planta de medicina tradicional china es sumamente interesante en el efecto protector de los síntomas en mujeres, tanto síntomas premenstruales como síntomas de menopausia, incluso en síntomas de posparto. Es tan eficiente en el tratamiento con mujeres que se le ha llegado a llamar el ginseng femenino. Sin embargo, en el tema particular de la menopausia, lo que sabemos es que cuando utilizamos el Dong Quai va a ayudar muchísimo con el tema de los bochornos, de los calores que pueden llegar a generarse en las mujeres con menopausia. Entonces, Dong Quai es otra de las plantas que quieres utilizar si tienes calores. La siguiente que te voy a platicar es la raíz de regaliz. La raíz de regaliz u orosus también va a tener efectos protectores en los receptores estrogénicos, ayudando a su activación y a la protección contra el cáncer de mama. Además, se sabe que genera un efecto de recaptación de la serotonina, lo cual ayuda también en el tema del estado de ánimo. Otro de los síntomas que pueden suceder cuando hay menopausia, los cambios emocionales como depresión, etc. Entonces, utilizar la raíz de regaliz nos va a permitir generar un efecto no nada más de mejoría en los bochornos, también un efecto de mejoría en el estado de ánimo. Entonces, ahora ya lo sabes, te compartí cuatro de las principales plantas con evidencia científica que te van a ayudar a tratar los calores por los bochornos de la menopausia. ¿Y tú? ¿Habías escuchado algo acerca de alguna de estas plantas? ¿Has utilizado alguna? Si es así, por favor, escríbemelo aquí en los comentarios. Si te gustó mi contenido, te invito a que lo compartas, que te suscribas a mi canal y que actives las notificaciones para que te lleguen los videos más recientes. Todas las semanas estamos subiendo videos acerca de medicina funcional y nutrigenómica para que podamos ir aprendiendo cómo lo natural puede ayudarnos a sanar. Yo soy el Dr. Estefano, muchas gracias por verme.